Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios. Y como podéis ver, se trata de Bart el Pinacosaurus, realizado por la empresa de figuras PNSO. Ya sabéis, un PNSO al año no hace daño. Y bueno, pues PNSO es una empresa que lleva bastante tiempo entre nosotros, que ha ido evolucionando en cuanto a calidad a lo largo del tiempo, y que sus últimas figuras han sido, la verdad, todas tiranosáuridos, pero nos han sorprendido bastante. Empezando por la última, que es el Albertosaurus, el cual pues se ve muy bonito. La pose en sí es una pose muy dinámica, pero eso sí, la estabilidad va a ser difícil que se mantenga estable debido a esa pose corriendo que tiene. Luego tendríamos al Litronax, que para mí es la mejor de estas tres. Es la que tiene una coloración muy bonita, muy distinta a lo que siempre hemos visto en PNSO. Y luego tendríamos al Dapletosaurus, que es precisamente lo contrario. Es una figura que tiene la coloración muy parecida a lo que ya hemos visto en PNSO. Y los detalles y la pose están muy bien. Y bueno, pues dicho esto, así a modo de resumen, sobre las novedades, vamos a comenzar a abrir la figura. Vamos a quitarle el plastiquillo este que tiene. Plastiquito de protección. Y bien, pues ya vemos lo que es la portada. PNSO, modelos de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento. El número 37, Bart el Pinacosaurus. Y aquí vemos pues el Pinacosaurus, bastante chulo el renderizado. Por arriba vemos Cada vida merece tu respeto, la parte de arriba del Pinacosaurus y luego el logo de PNSO. Por los laterales, pues, información de sueña y de la visión para los niños, que es la típica frase esa. Y detrás, pues, un poco de información del producto, de, pues, que va dirigido a mayores de 14 y, bueno, todas las recomendaciones que nos suelen hacer. Vamos a sacar la figura. Cuidado con la zarpa del oso. Ahí está. Y pues por aquí sale la figura. Vamos a ver qué contiene. Voy a dejar esto por aquí atrás. Y lo primero que vemos es este folleto manual, el cual pues ya vemos que nos vienen cositas, a ver. Aquí pues sale todo en chino. Y aquí saldrá así, efectivamente, sale todo en inglés aquí. Es, pues eso, un folleto muy orientativo sobre Bart el Pinacosaurus y sobre la empresa. En este caso no viene con póster, este dinosaurio. Y aquí pues nos viene un poco de la historia de Bart el Pinacosaurus. Soy Bart el Pinacosaurus, un dinosaurio de la familia Ankylosauridae. Los anquilosaurios son muy famosos por su armadura, la cual cubre todo su cuerpo y su cabeza hasta la cola, y yo no soy la excepción. Bueno, todo esto es historia. Es una historia como para que os sintáis más identificados con el dinosaurio. La verdad, está muy bien. La gente se le ocurra mucho. Y aquí pues tendríamos ya la figura, que podemos ver que viene envuelta en un plastiquillo que la protege de lo que son los roces en el trayecto. Y bueno, buah, se ve chulísimo. Y la escala, la verdad que está muy bien escalado, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues voy a dejar por aquí la figura y os voy a poner en contexto de qué fue o quién fue el Pinacosaurus. El Pinacosaurus, cuyo significado es lagarto de placas, fue un dinosaurio herbívoro tireóforo anquilosáurido, el cual vivió en lo que hoy es el continente asiático en el periodo Cretácico tardío, hace entre 80 a 75 millones de años. Tenemos dos especies, la Gregeri, especie tipo, y la Mephistophalus, la cual es distinta sobre todo por la zona craneal. Su hábitat era en la zona semidesértica, con pues, ciertas zonas de oasis. Estaba preparado para aguantar largos periodos de sequía. Digamos que se conocen bastantes ejemplares debido
a la fosilización de estos porque era una familia la cual hubo una tormenta de arena y también añadido a pues a la al agua y a muchos otros factores se fosilizaron muy bien y es de los anquilosáuridos que más tenemos, más restos tenemos. Coexistió con el Tyrannosaurus alectrosaurus, un tiranosaurio de tamaño medio. Y la verdad es un tiranosaurio muy curioso, por sobre todo por el morro alargado que tiene, como el Kinthosaurus. También convivió con el grande Saurolophus, el hadrosáurido con pico de pato que habitó por esa zona. Y con un dinosaurio muy curioso que es el Gigantoraptor, que es como un oviraptor enorme que llegaba incluso a 5 metros de altura, llegando a unos 9 metros de largo, y que tendría que ser bastante curioso en el sentido de ver un oviraptor de ese tamaño. Y bueno, pues dicho esto sobre el Pinacosaurus, vamos a ver la figura que, pues, como podemos ver, el tamaño que tiene es un tamaño pequeño. Un tamaño pequeño porque también es cierto que este dinosaurio medía en torno a 5 metros o así, o sea que yo creo que un dinosaurio que pesaba una tonelada y era 5 metros de largo, pues está muy bien realizada a escala 1.35. Vemos la coloración que tiene. Es una coloración así como marrón y verdosa. Parece como de camuflaje, ahora que me fijo. La verdad que está muy chulo. Me encantan los ojos. Los ojos oscuros. La franja así como oscura mezclado con color claro. Vemos los osteodermos muy bien realizados, tanto los osteodermos laterales, que eran los que más le servían para defenderse de otros dinosaurios, como los de arriba, que parecen como una coraza. Al pasarle el dedo, o sea, se nota muchísimo esas hendiduras. La cola también que utilizaban para defenderse. Fijaos qué bonita la porra que tiene al final. Este dinosaurio era un tanque viviente. Así es como se les conoce a este tipo de dinosaurio. Y por abajo, pues vemos que tiene una coloración también así como verdosa mezclado con marrón. O sea que la han hecho muy bien por abajo. Aquí vemos pues la fecha de realización, 2020, y la firma de Zhao Chuan. No sé si pone 2020, es que se ve muy poco. Y aquí, pues, no sé, la verdad que muy bien realizado. Se puede decir que es un dinosaurio muy, muy curioso. Este Pinacosaurus. Y bueno, pues vamos a ponerlo así de frente para que veáis el pico. El pico también muy bien realizado, ya que ese pico le servía para arrancar de raíz las plantas. Esto tenía que ser el terror de los terópodos, ¿eh? Porque un fuerte golpe de la cola podía partir cualquier extremidad. Voy a cambiar la vista para que. Y bien, pues algunos me diréis, oye, ¿la recomiendas? Pues sí, la verdad que la recomiendo mucho porque está muy bien realizada, muy bien pintada. También es cierto que el molde está genial. Y yo creo que de las figuras de Pinacosaurus, esta sería la mejor de todas, con gran diferencia, tanto por el detalle como por la escala y por otras cosas. Por lo tanto, la recomiendo mucho. Si la queréis conseguir, tendríais que ir a la página de AliExpress, ya que PNSO suele venderse bastante por AliExpress. También hay gente que vende por Facebook y otros sitios, pero ya eso ya es a cada cual. Pero la recomiendo sobre todo ahí. En Latinoamérica me imagino que muchos de vosotros o la pediréis por AliExpress o por algún grupo que se dedique a la compraventa de figuras. Y bueno, pues nada más, voy a pasar a la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Y bien, vamos a comenzar con la figura del Tyrannosaurus de Howlongwood, que pues la verdad queda muy bien junto a este precioso Pinacosaurus.
La verdad que son dos anquilosáuridos muy bonitos, los dos de Asia. Y encima, este Pinacosaurus es muy, muy bonito. Es que, no sé, la forma que tiene es muy curiosa respecto a este Tianthenosaurus. Bueno, vamos a sacar otra, que es la del Ankylosaurus de Papo. El de toda la vida, vamos. El que parece más tipo Jurassic Park. Y bueno, ya vemos que no está en escala porque el Ankylosaurus era más grande, medía en torno a 7 metros. Pero igualmente queda bien al lado. Voy a quitar al Tianthenosaurus. Bueno, mejor quito al Ankylosaurus, porque el Tianthenosaurus ahí donde está bien. Y pongo al Polacanthus de Papu. Este Polacanthus que es un poco raro por el color que tiene y la cabeza. Pero bueno, queda bien. Queda bien al lado de estos dos. Y ya pues vamos a poner de la marca PNSO, de los últimos que le he hecho la review y el unboxing, que es el Tyrannosaurus Rex. Y la verdad, pues la escala está muy muy bien. Y ya que estoy, pues pongo a Eli para que veáis la escala al lado de un humano. Solían medir eso, 1,60 m como mucho de alto, así que está perfecto al lado de Eli. Vamos a ponerla aquí. Y bueno, pues vamos a ir terminando con el vídeo. Nada, daros las gracias, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Un abrazo, espero que esté todo muy bien. Y pues nada, dadle un fuerte like por este precioso Bart el Pinacosaurus. Y lo dicho, suscribíos si no lo estáis y no os olvidéis de darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando suba cualquier cosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.